Javier, del estado de Georgia, bienvenido, qué gusto que llamas. Hola Andrés, gracias por recibir mi llamada, gracias por los servicios, Seguro. gracias por tus consejos. Seguro, Javier. Tengo un montón de preguntas. A ver, la más importante. La primera, sí. ¿qué opinas si me asocio con una persona para, para obtener una franquicia? Yo nada más tengo lo del FI. ¿Cuánto cuesta la franquicia? Eh, no me he enterado bien, pero yo asumo que son unos 200, 240 más o menos. ¿Qué tipo de negocio? Es como tipo smoothies, algo así. Ok, ¿cómo se llama la compañía? Ah, uh, no bueno, recuerdo. Ok, okay. tienes que hacer un poquito más de información creo, si te va a costar 200 mil dólares la franquicia, Javier. Creo, creo que vale como, que, perdón, creo que el nombre es como Call Me Crazy. Okay, estaba platicando con Javier y me dice, Andrés, fíjate que estamos considerando, estoy considerando abrir una, una franquicia de lados, cuesta 200, 300 mil dólares la franquicia. Uh, ok, entonces, ¿tú tienes el dinero, Javier? No, yo tendría como para el fin, nada más para entrar lo, lo, como el fin. Okay. Y yo no sé si funciona como financiamiento después. Ok, ya veo. Entonces, ¿y, ¿Y para mm -hmm. qué quisieras un socio? porque yo no le sé a ese negocio. La persona que me que me comentó, de hecho no hemos hablado espe específicamente de eso, pero me comentó que pues es un buen negocio porque pues al menos en el local donde está trabajando esa persona, pues sí entra un, un buen de un buen de dinero, ¿no? Okay, o, o sea, él está trabajando en uno de esas en uno sí, de esos negocios. correcto. Okay. Correcto. ¿Y él tampoco tiene dinero? Eh, tiene un poco. Ok, entonces la sociedad sería que entre los dos ustedes compran, entre los, o sea, entre los dos dan como el enganche de la franquicia y que alguien les financie el resto. Eh, sí, más okay. o menos así sería. Ok. Mm. ¿Cuánto tienes en ahorros tú, Javier? Yo me quedaría con unos diez mil. Ok. No te lo recomiendo, yo no lo haría en tu situación. Una, a mí no me gustan las sociedades y no es un negocio que no conoces y no tienes el dinero. Si el negocio no funciona, el dinero lo vas a deber. Un banco, si, 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 si tus ahorros fueran mucho más fuertes, que podrías cubrir un 50%, eh, que tengas un ingreso que pueda cubrir el pago, tendrías que comprobar el ingreso para el pago, y por lo menos tener un 50%. Normalmente quieren ver un patrimonio muy alto. En otras palabras, te prestan cuando no los ocupas. Ya. Yeah. Cuando, no, okay. cuando realmente los ocupas, que es cuando estaba abajo y los realmente. Es cuando el banco no presta. Y yo no sé si la compañía franquiciadora eh, haga un financiamiento porque saben que hay mucho. Ellos dependen mucho de, de que ustedes manejen la tienda como ellos les van y, y, y no hay garantía de eso. Entonces no es muy típico que las compañías que venden las franquicias. Eh, financie normalmente el financiamiento puede venir por fuera yo en particular yo no pido prestado yo no lo haría en tu situación si te llama la atención el negocio este puedes primero que todo juntar más más dinero Javier para entrarle a ese negocio no lo haría con, una so una, con un socio y, y este y buscaría primero ver cómo le ha ido a los otros franquiciadores y a veces hay gente que está queriendo salir y podrías comprarlo por fuera y hacer un trámite diferente con un franquiciador que quiera salir Ahora, okay. puede ser que esa tienda en particular le esté yendo bien. Ahorita hay subways que están cerrando. Y un subway era una franquicia, todavía sigue siendo una franquicia exitosa para unos, para muchos. Y aquí uno por la casa está cerrando. Y he visto que otros están cerrando. Okay. Entonces, o sea, no, 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 son, no son negocios a prueba de quiebra. O sea, no deja de ser un negocio. Este, y el creer que tú puedes nomás poner el dinero y poner una persona ahí, o sea... No sé qué tanto conozca a esta persona. Sería mejor que tú fueras el único dueño y tú vas y buscas un manager para la tienda y tendrías que estar al pendiente, pero primero tal vez tendrías que operar una tienda de estas, eh, aprenderle un poquito más, porque no es tan fácil así como dar el dinero y listo. Muy bien. ¿Ya? Yeah. Ok. ¿Tendrías que para una preguntita? A ver, un, dale. Mira, tengo un familiar en México con un capital más o menos de unos 60 mil. Ok. ¿Qué opinas tú de aconsejarle que obtenga una casa acá más o menos de ese precio y que obtenga una renta? Que sería mucho mejor que ponerlo allá en claro. una. Claro. Sí. Una propiedad de 60 mil dólares allá en México va a producir nada de renta y una propiedad acá, nada. por lo menos como, como yo la compraría, que produzca unos seis, por lo menos unos 600 dólares mensuales de renta. Uh -huh. Sí, absolutamente. Se, sí. Me hace, sí. se me hace una mejor inversión para esa persona. Pero ahora entra él, ¿quién la va a manejar? ¿Y qué tanta responsabilidad? ¿Y qué, tan, ¿Y qué va a pasar con la relación si de repente él espera el dinero y diría, oye, espérate, esto. Y esa es la parte complicada. Lo puede poner en manos de un administrador de propiedades que de un país a otro se me hace complicado, pero sin duda la renta sería mejor en, imagínate, estar recibiendo dólares y viviendo en pesos. La parte okay. complicada es la administración. Muy bien. Yeah. Okay. Oh, perdón. Sí. Gracias. Ándale, un gusto, eh, Javier, platicar contigo.